Muy buenas, chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Nada, antes del capítulo os quiero hacer una pequeñita aclaración, ¿vale? El capítulo que vais a ver hoy lo grabé ayer, seguido del que visteis ayer. Entonces di por hecho que la mayoría de gente me iba a decir que sí que podía utilizar al Snorlax mezclado con el Sandygast. Es verdad que mucha gente me ha dicho que lo puedo utilizar sin problemas, pero hay otra gente, un par de comentarios que leí, que me han dicho que es verdad que no es un Pokémon de evento, que es un Pokémon que tiene una aparición del 30% cada vez que destroza un castillo, entonces contaría como Pokémon de ruta. Vais a ver que en el capítulo de hoy digo que vamos a utilizar al Snorlax, que lo vamos a hacer, ¿vale? Quiero aclararos que no le hagáis caso a eso del capítulo. A partir del capítulo de mañana no vamos a utilizar al Snorlax, ¿vale? Me parece que tenéis razón y que hay cosas que se pueden permitir y otras que no. Y me parece que en esto, pues me voy a repetir, pero tenéis razón. Así que nada, os dejo con el capítulo. Quedaos porque es un capitulazo, ¿vale? Pero lo único que todas las reflexiones que haga sobre el Snorlax con Sandygast es mentira. A partir de mañana ese Pokémon no lo vamos a poder utilizar, ¿vale? Así que nada, os dejo con el capítulo. Hasta ahora. Muy buenas a todos chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Acid, bienvenidos al capítulo número 19 de la serie de Pokémon Infinite Fusion Hardlock. Y como no, no me habéis decepcionado, sois los mejores. Me habéis dicho que sí, que podríamos fusionar al Snorlax con Sandygast. Así que me he venido directamente a Ciudad Azulona. Madre mía, me voy a bajar el volumen de la música, que está esto a topacio. Y por cierto, he quitado aquí atrás, ahí atrás normalmente había un armatoste que realmente es un ventilador. Y lo que he hecho es moverlo de sitio porque cada vez que veía un vídeo mío pensaba, tengo que quitar el ventilador porque queda feísimo en el plano. Y nunca lo quitaba. Entonces, por fin lo he quitado. Me he acordado, ¿vale? Ya está, es una tontería. Vamos a pillar Ultra Balls. Tenemos otra vez 16.000 de pasta. Vamos a pillar 10 Ultras. ¿Por qué no? Vale. Y en principio ya está. Porque vamos a capturar al Snorlax. Bueno, ¿cuántos ADN Pichiploskis tenemos de esos? 3, vale, estupendo. Entonces vamos a venir aquí al Snorlax de aquí, eso es. Y le tocamos la Pokepolla. Uy, ahora no tiene animación. ¿Será porque el otro era como un como un evento o algo? Porque el chico nos dijo que nos dio fuerza y tal. Vale, el Snorlax se despierta y se guarda el sprite que le hemos pillado. Vale, Snorlax se despierta. Y le hacemos... ¡Ah! Sí que tiene un Datrueno Sergio BD. Vale, le vamos a quitar 40 PS. Me hace bostezo. Le vamos a quitar... Este también tiene restos. Vamos encima. Vale, utiliza descanso. Y yo me duermo. ¿Con una ultra creéis que la atrapo? No lo sé. Está dormido. Vamos a probar. ¿Uno? ¡Ay! ¿Le tiramos otra? Si no, cuando me despierte le quitaré un poquito de vida. ¿Uno? Vale, hay que quitarle un pelín de vida. Vale. Me hace dormirme otra vez. Esto va a ser insufrible. Vale, voy a esperarme. Vale, Furia Dragón. Furia Dragón. Furia Dragón, no te duermas. Igual ahora le puedo tirar una. Ahora que está en vida amarilla. ¿Uno? Joder. Vale, se cura. Le hacemos Onda Trueno. A ver si no se duerme. Joder, utiliza descanso, tío. Vamos a sacar a... Uy, perdón, la cámara. Vale, vale, ha vuelto. ya está. Perdón. No me ha dado tiempo ni a que se vaya. Vamos a sacar que ayer hicimos... onda tóxica con Exclaring. Y le quitamos bastante vida. Con dos ondas tóxicas le dejo en amarillo. Y si se mantiene... en rojo, mierda. Se vuelve a dormir. Joder, qué pesadilla de Pokémon, tío. Va, por favor. Y no te despiertes. Vale, está en rojo y dormido. Ahora es, ¿eh? Ahora es, ¿eh? Uno, dos, tres. Snorlax ha atrapado. Hostia, pesado, ¿eh? Pesado de cojones el Snorlax, ¿eh?
Sí, guardar en el PC porque ahora tenemos... No, el nickname no, que ya tenemos. Vale, ya se ha apartado el Snorlax de aquí. No podemos bajar por ahí porque no tenemos la bici. Y a ver, vamos al centro Pokémon. Porque hay dos Snorlax que fusionar. Vale, organizar y fusionar. Tenemos... Vale, Thickfat. Los dos tienen lo mismo. Immunity. Hostia, este tiene como una habilidad diferente. A ver qué hace. Mejora la resistencia a ataques de tipo fuego y hielo encima. Bueno en defensa, malo en ataque. Bueno, dentro de lo malo no está mal. Sandigan nos ha salido bueno en velocidad, malo en ataque. Mejora la defensa cuando recibe un movimiento de tipo agua. Pues que también está increíble, ¿eh? Vale. Y este tenía Immunity. ¿Qué era Immunity? Immunity era... Vale, previene al Pokémon de ser... Lo que vamos a hacer es quitar los restos a los dos por si se pierden en la fusión o algo, porque a veces nos, yo creo que nos ha pasado eso alguna vez. Y vamos a fusionar primero a Snorlax. El primer Snorlax que tenemos que fusionar con Cubone. Que este es el del otro día, este es el que es obligatorio, ¿vale? Tierra normal o normal tierra. Pues es que tampoco hay mucho... Ya os digo, no... Los sprites son increíbles, ¿eh? Que igual sale algo de locos, ¿eh? Igual no es el mejor tipo, pero el diseño de... El que... Green 494 y Choto... Sois unos diseñadores de la hostia. Vale, mira, hay que... Thickfat... Mira, resistencia a fuego y hielo. Y protege al Pokémon por... Vale, resistencia a fuego y hielo. Hombre, bueno, realmente da igual, pero mejor que nada. ¿Neutral o neutral? Vale, pues neutral, entiendo. Combinar los movesets. A ver, nunca sabemos cuándo vamos a poder... Malicioso, nada. Sí. Foco, energía, nada. Boomerang, esto era 50 y 90 de precisión. Esto es ronquido, vale. Vamos a quitarle ronquido. Rabia nada. Vale. Oye, pues os digo una cosa, está bien guapo, ¿eh? Tierra normal, neutro. Buenas defensas, buen ataque. Vale, ya ahora viene el momento de la verdad, el que podría ser... Futuro Pokémon en el equipo, ¿eh? Futuro Pokémon en el equipo, ¿eh? Me gustaría que fuera normal fantasma, sí. Me gustaría que fuera normal fantasma. Solo débil a siniestro. Sin más, no, no tiene... Ya hemos visto que al no estar en verde no tiene mucha... El problema es que no podemos invertirle la fusión, porque si le invertimos la fusión es tierra fantasma. Vale, que le vamos a dar el... No, se han cambiado... He cambiado los Snorlax. ¿Cómo pudo haber...? ¿O se me han cambiado las habilidades entre uno y otro? No, porque los dos estos son malos en ataque. Oye, pues un Snorlax se me habrá bugueado, ¿eh? Porque uno tenía lo de... Creo que se me han cambiado los Snorlax, ¿eh? Vale. ¿Mejora la defensa cuando recibe un movimiento de tipo agua? ¿Por qué no? Venga. ¿Más velocidad, menos ataque o más defensa y menos ataque? Más velocidad igual. La defensa ya va a estar bien. Combinar los movesets. Bostezo. Por ataque arena, sí. Golpe cuerpo. Por... Gigadrenado, igual sí. Descanso no. Vale, y ronquido tampoco. Vale. Y ahora vamos a ver. No, perdón. Joder, es que casi que me gusta más el otro, ¿eh? No. Ahí. A ver. Fantasma normal... Es lo que os digo.
A ver, está el, también es verdad que está a menos nivel que este. Este tiene dos niveles más. ¿A qué nivel evoluciona Sandygast? ¿O qué hay que hacer para que evolucione Sandygast? A ver. Sandygast evoluciona al 42 a Palossand. Vale. Ok. Evoluciona al 42 a Palossand, que Palossand es lo mismo, es tierra fantasma, entiendo. Fantasma tierra. Vale. Bueno, Palossand y Snorlax, me esperaban mejores estadísticas también, la verdad. A ver, buenas de... Es muy bueno en todo, menos en velocidad. De momento nada, pero ahí lo tenemos fusionado ya. Vale. Ahora, voy a hacer... Voy a chasquear los dedos y voy a aparecer donde estaba ayer, ¿vale? Ya habéis visto, esto es la magia de YouTube. Una vez estás cerca de los 500 subs, YouTube te da el poder de poder parar el tiempo, ¿vale? So, si algún día tenéis un canal, en cuanto estéis a punto de llegar a 500, te pondrá mensaje de YouTube. ¿Ya puedes detener el tiempo? No, sí está, es tontería. Se me estaba ocurriendo, como venía en silencio hacia aquí caminando, digo, a ver qué digo cuando vuelva. Y se me ha ocurrido posiblemente la mayor tontería que podría haber dicho nunca. Vamos a seguir donde lo dejamos ayer. Necesitas MTs para enseñar buenos movimientos a los Pokémon. Este me dará una MT buena luego, igual. A lo mejor sí. Pidgey. Vale, Sergio BD. Vamos a hacerle Furia Dragón. Furia Dragón. Hostia, que en realidad... ¿Qué Pokémon jodido de entrenar es Dratini? Claro, luego es Dragonite. Y es increíble y todo lo que tú quieras. Pero hostia, qué Pokémon duro de entrenar es. Porque los ataques son una mierda. Sube de nivel lentísimo. Vale. Ponita y Pidgey. Aquacola. Saca Ponita y Pidgey. Spearow. Aquí le hago Furia Dragón. Furia Dragón. Y al Ponita que me salga una Aquacola. Quiere aprender Baton Pass. ¿Qué es eso? No. Vale, es como relevo. Como relevo no, es relevo. es como relevo, ¿no? Bueno, claro, sí, al ser relevo es como relevo. Vale, vamos a poner primero a... Yo qué sé, por ejemplo, a Andrés Ramírez. Vamos muy bien de niveles. Esta ruta es nueva, con lo cual aquí podemos atrapar... Aquí saldrá Pokémon rollo... Agua veneno... Hostia, un Dragalge o algo así estaría bien guapo, ¿eh? Un Dragalge estaría bien guapo, ¿eh? Igual no sale nada, ¿eh? Igual no está programado el pantano este para que salga nada. No. ¿Y aquí? Porque esto sería Pokémon de ruta. Vamos a ver. Joder, qué pesadilla con los Bells. Pero no hay otro Pokémon, tío. No hay otro Pokémon, en serio. Por aquí atrás no se puede pasar. Vamos a intentar saltarnos a este. Si no tarda medio año en girarse, vamos a intentar pescar otra vez, mientras se gira. No, no tiene pinta. Bueno, pues peleamos y ya está. Porque si me tengo que esperar a que se gire, nos quedamos duros. Pidgeotto, normal. Tú, lava Humareda. Y le quema, estupendo. Pues, hidropulso. Ya os digo, lo estoy pasando rápido porque me da la sensación de... Uf, ¡qué barbaridad! Vale. Saco a Bradley porque... Liquiot. Qué guapo, tío. Ay, mierda, me ha... Perdón, la cámara. Discúlpenme un momento. Ha vuelto ya. Vuelve ya sola. No he tenido ni que hacer nada hoy. Joder, tío. Me sabe fatal, chicos. De verdad, lo siento mucho. Pero es que... Cada vez va peor. Yo no entiendo por qué. Un Doduo. Lo sigo con esto. Vale. Hostia, Bozarrón, tú. Vaya hostia, me ha metido. Pues... Vamos a poner primero a Rowlet, por ejemplo. A ver si... Esto es otra ruta, ¿eh? Diferente a la de arriba, creo. Vale, Venonat no lo tenemos. A Venonat no le tenemos. Macho ilusión cuando realmente Venomoth es un Pokémon que tampoco me llama la atención. Para nada.
1, 2, 3. Vale. Voy a hacer una cosa. Como me estoy quedando sin motes, de momento no voy a poner motes a Pokémon que yo crea que no voy a utilizar, ¿vale? Y si en algún momento los utilizamos, le ponemos mote. Porque me sabe mal poneros mote y que estéis en el PC. También decidme, yo qué sé. No, pues prefiero que pongas mote aunque esté en el PC. Bueno, pues entonces ya lo veríamos. Mándalo al PC. De momento sin mote, ¿vale? Y esto había cambiado de ruta, ¿verdad? ¿O no? Ah, no, 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 no. Era la misma, era la misma. Vale, 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 vale. Es la misma ruta. Pues esta del pantano hemos capturado a Venonat. Uf. Uy, uy, uy. Madre mía. Vale, golpe roca. Hueso raro. Dinerito. Esto es ruta 15. Uy, esa roca de abajo. ¿Es por la humareda que se ve diferente o es así? Esto parece que aquí arriba me van a dar algo, ¿verdad? Vamos. Ahí arriba parece que hay algo, ¿verdad? Como que me van a dar algún premio o alguna cosa. A ver. Ernest. Hostia, qué ruta más larga, ¿eh? Pesadilla de ruta, tío. Barrauleta aquí. Tumba rocas. Crítico. Onda tóxica. Vale, tumba rocas. Va a sacar a Magnefin. Recemos porque sea cero. Me podría haber hecho realmente mucho daño con algo de eléctrico. Weezing. Tumba rocas. Falla. Tumba rocas. Girobola. Tumba rocas. Buf. Hemos visto que Weezing era... tenía levitación. Weezing sí que tenía levitación. Mierda, tío. A ver. Hostia, se me está complicando la ruta esta. Que no veas tú, ¿eh? A ver. Sleep Poison. Vamos a poner a Ricardo Manuel. Aquí arriba. Ahí... ¿Esa roca? Hostia, ¿eso qué es, tío? A ver, mierda. Quería pasar un poquito más por debajo, pero da igual, no pasa nada. Será, vale, ornitólogo, Spiro. No hay problema. Psíquico, la hostia. Vale, ya está. Estupendo. Vamos a llegar, yo creo, bastante extra leveleados. Pero bueno. Va, eso de ahí arriba. Pues no sé si se puede llegar ahí arriba. Dump Rock. ¿Qué es la Dump Rock? Vale. Extiende la cantidad de movimientos que danza lluvia, alarga la lluvia, básicamente. Vale, esto es ruta 15. Me pilla esta, joder, con las de visión de lince, tú. Wigglytuff, vale. Wigglytuff será hada puro, ¿no? Entiendo. Vale, ahí he visto una enfermera. Voy a mandar otro Pokémon. Snoroto. Snorlax y Pidgeotto, ¿vale? Uf. Desenrollarse. Pues se me han subido los cojones a donde yo te diga, ¿eh? Uy. Sticky Barb. Joder, ¿qué es la Sticky Barb, tío? Voy a buscarlo, tío. No sé qué es, porque parece un objeto de estos de combate. Sticky Bar. Es la Toxiestrella. Toxiestrella. Efecto. Al final de cada turno, el Pokémon que la lleve equipado a una Toxiestrella perderá un octavo de sus PS. Si un Pokémon que no lleve ningún objeto equipado usa un movimiento de contacto contra los portadores, le será transferida. Vale, sin más. Como si... sí, sin más. ¿Las rocas estas verdes? ¿Qué? Una piedra dura. Vale, o sea, son como objetos que sí que tienen... bueno, valga la redundancia, esta no tiene nada. Buah, y ahora... ¿qué coño? Pero me explica alguien esta ruta, tío, por favor. ¿Me explica alguien esta ruta? A ver. A ver.
Sí, hay que pelear, hay que pelear. Es que pensaba que me iba a dar un objeto eso. Madre mía, si estoy sufriendo, tú. Vale. Hitmonchan con Wartortle y Charmeleon con Hitmonlee. Charmeleon con Hitmonlee se va a llevar un hidropulso. Y Wartortle con Hitmonchan, el problema es que soy acero. Pero también veneno, entonces... no hay problema. Incluso a lo mejor un chispazo. Hidropulso. Se llama Charlie, ¿eh? Hostia, claro, el tipo fuego. ¡Ah! Charlie Warchan, ¿eh? Vale, ahora, por favor, no falléis. Y a Excledrin le tengo que cambiar. No, entonces tengo que cambiar a los dos. Vale, también es verdad que yo creo que matando al... Hostia, no, pero hay que matar... Buah. Como Wartortle le dé por atacar otra vez a... Vale, Wartortle me ha hecho agua. Uf, madre mía, cómo tenemos al equipo. Le voy a hacer... Un momento. A ver. Es que claro. Hitmonlee me ha hecho algo de fuego a Excledrin. Que no le ha matado, pero lo ha hecho bastante pupa. Y Wartortle le ha hecho algo de agua a Andrés Ramírez. El problema es que el último en atacar ha sido Excledrin. Yo, o sea, el Andrés Ramírez va a atacar primero. Y Andrés Ramírez se carga a Charlie. Con lo cual, Hitmonlee estaría muerto. ¿Qué pasa? Como a Wartortle le dé por hacerle otra vez un ataque de tipo agua a Andrés Ramírez, está jodido. Entonces, el problema, pues que mirad lo que hay. Débil a agua y lo demás hecho una mierda. Puedo jugármela. Tiene muy buenas defensas Raulet, ¿eh? ¿Va a entrar Raulet? Sí. Y Spark a Warchan. Por favor, que no pase nada raro. Vale, colmillo. ¡No! Lo ha aguantado antes, tío. Antes lo ha aguantado, tío. Pero igual le ha hecho algo especial. No, tío. Excledrin, tío. Se van siempre los mejores, ¿eh? Se van siempre los mejores, tío. Vale, a ver. Hay que terminar este combate porque puede ser mucho peor, ¿eh? Demolición a... Wartortle y... Hidropulso a Charlie. Hostia, qué dolor, tío. Buah, y le mata y menos mal. Y le mata y menos mal. Joder, macho. Y más combates, ¿eh? Esto es una enfermera. Sí, pero hay que vencerla primero. Madre mía. Tiene un Pokémon. Joder. Clefairy y Exeggutor. Al 42. Vete a tomar por el culo. Como me haga algo de... Bueno, soy veneno. Me curo por si acaso, ¿eh? Golpe cuerpo. ¡Qué hostia! Y me paraliza. ¡Tío! A mí está... ¡No!
Un crítico, tío. De golpe cuerpo. Hostia. Hostia. Y no son solo las dos vidas. Es que se han ido dos Pokémon. Braldi, López y Excluding, A ver, hay que centrarse, hay que centrarse. Golpe cuerpo me paraliza. Y luego golpe cuerpo crítico. Vete a tomar por el culo. Tienes unos Pokémon muy sanos. Que te jodan, que te follen. Que te jodan. Ahora me los curarás. Claro, vete a la mierda. Vete a la mierda. Vete a la mierda. Arena fina. Y el lodo negro. Vete a la mierda, tío. Excluding vale porque... Puedo haber cometido yo un error o lo que sea, pero un crítico, tío, vete a tomar por el culo. Tío, ¿me quiere dejar pasar a alguien ya, por favor? Quiero llegar a Azafrán. Golbat Poliwrath. Golbat Poliwrath, Esto, Ricardo Manuel, debería poder solucionarlo sin problemas. Ya no soy hada. Psíquico. No sé qué es Haze, pero me alegra que no me haya acertado. No te creo, pero... ¿Pero y esta ruta qué es? ¿Me quieres dejar tranquilo ya? Hija mía, podrías tener un Venus ahora ya. Eres tontísima. Eres tontísima. No sé si te lo ha dicho alguien, pero eres tontísima. Síntesis. Te joda. ¿Wisda? Parece Parasect, pero no es Parasect, ¿verdad? Ah, es Weezing. Weezing y Venusaur. Siempre hay un capítulo de estos, tío. Hacía mucho que no nos moría nadie. Hostia, bomba, lodo. Hacía mucho que no nos moría nadie. Esto tenía que pasar tarde o temprano. Madre mía. Cúreme, señorita. Sí, por favor. Gracias. Por lo menos esa me cura. Me mata dos Pokémon, pero me cura, ¿sabes? No me deja coger nada de ahí, vale. No te creo, por fin. Hostia puta. ¿Aquí arriba algo o qué? Hay una casa abandonada en el pantano. Mi hermana jura que vio un fantasma cuando entró por la noche. Pero creo que está solo intentando asustarme. Ey, soy el asistente del profesor Oak. Si has fusionado 20 tipos de Pokémon, tengo que darte el Exp-All. Solo he fusionado 18 veces. Si fusiono dos veces más, me dan la experiencia para todos. Chicos, no lo activaría durante el juego, pero lo activaría para levelear, porque es que si no, levelear es una movida. Vale. Lo vamos a dejar aquí, porque... Bueno, ya lo habéis visto. No, no os tengo que decir mucho más. Se mueven... Hostia, Excluding, tío. Con el Pokémon que era. Excluding. Y luego Braldi López, que lleva desde como desde el capítulo 4 o 5. Braldi López me ha dolido encima con un golpe crítico de la enfermera de los cojones. Fijaos lo que ha muerto, Jordi Úbeda era increíble. Tu ASMR no iba a ser tan bueno, pero era un buen Pokémon. Alex Arenas, favoritísimo. Anoquin, que al perder el roca veneno murió con un débil por 4. Excluding y Braldi López. A ver, yo creo que ahora debería meter a Jorge Suárez. El normal fantasma, cuantas menos debilidades mejor.
aunque nos ha salido con la habilidad que no tenía que salirnos y tal. Pero normal, fantasma. ¿Y qué más? Eléctrico lucha, intento evolucionar a este. Eléctrico lucha es una buena tipología. Bicho veneno, o sea, bicho fuego. Eléctrico veneno. Claro, se nos han ido dos venenos, del equipo. Se nos han ido dos venenos del equipo. Ahora mismo no tenemos nada de veneno en el equipo, ¿verdad? No, hada dragón, agua fuego, agua lucha, psíquico volador y normal fantasma. Igual Zumbini no es ninguna tontería, ¿eh? Raichu con Muk. Claro, pero es por 4 a tierra. Lo de siempre. Es por 4 a tierra. O Willow. Normal veneno. Con Technicia. No me sale en español. Con la que los ataques son de menos de 60, mejoran potencia. No lo sé. Snorlax seguro y decidme a quién meteríais. Si un eléctrico lucha, aunque lucha ya tenemos. Que volviera Unai, aunque... Que volviera Hayamiki o Willow con veneno normal. No sé, de momento voy a levelear y leo comentarios y según lo que lea, levelearé una cosa u otra, ¿vale? Así que nada, gente, capítulo terrible. Pero estas cosas a veces pasan, es así. Y nada, espero que os haya gustado. Dejad un like, un comentario, poned vuestra F abajo y nos vemos mañana con más. Adiós.